Hola niños, nos toca trabajar la guía número 10 de Historia y Geografía de Primeros Básicos. Objetivo: identificar la labor que cumplen en beneficio de la comunidad y otras instituciones las personas que trabajan en ellas. Los oficios son aquellas actividades que no necesitan de estudios académicos. En cambio, las profesiones necesitan una preparación académica de varios años en universidades o institutos. Veamos cuál de las imágenes pertenece a oficio o profesión. El primero es un ingeniero. Es un profesional. Un pescador. Posee un oficio. El panadero tiene un oficio. Un periodista es un profesional. El fotógrafo es un oficio. Y un abogado es un profesional. Recuerda que todos los trabajos son importantes porque son realizados por personas que laboran día a día para el bien de todos. En esta actividad aparecen muchas personas que realizan diferentes actividades, ya sea de oficio o como profesional. Y tú debías recortar, ubicar y pegar las herramientas que cada persona necesita para realizar su trabajo. Veamos qué necesita cada uno. El maestro carpintero, su martillo. Un campesino, su regadera. El peluquero, tijeras. El mecánico, una llave. El pintor, su rodillo. El bombero, su manguera. La enfermera, un termómetro. Los carabineros, su pito. La cocinera, un sartén. Y la profesora, su lápiz y su papel. Acá debías trabajar con la ayuda de un adulto, ya que él o ella te leerá las afirmaciones para luego colorear el recuadro de la afirmación que es correcta. Vamos a revisar lo realizado. Un oficio. ¿Se aprende mirando y practicando? Sí. Todos los trabajos son muy importantes. Sí. ¿El bombero debe estudiar mucho y prepararse para trabajar? No. ¿El veterinario aprendió mirando y practicando? No. ¿Las personas
dan un servicio trabajando para los demás? Sí, el trabajo sirve para cubrir todas las necesidades de las personas. Sí, muy bien. Niños y niñas, la actividad consiste en descubrir quién realiza el trabajo según lo que nos entregan como información. Se encarga de cuidar la salud de los animales. Voy a visitarla cuando mi ropa me queda grande. Se encarga de crear construcciones haciendo planos. Arregla los vehículos para que funcionen perfecto. La visitas una vez al año para que revise tus dientes. ¿Ya descubriste cuál es lo que debes unir? Veamos. El veterinario. La modista. El arquitecto. El mecánico y la dentista. Niños y niñas, quiero ahora que me ayuden a descubrir qué utiliza como herramienta cada una de estas personas: el doctor, el mecánico, el arquitecto y el carpintero. Veamos al doctor. Él usa un estetoscopio, lápiz y recetario. El mecánico usa llaves, alicate y martillo. El arquitecto, planos y variadas reglas. El carpintero, martillo, clavos, serrucho y wincha. Para terminar nuestras actividades, los voy a invitar a ver un lindo video para reforzar los oficios y las profesiones. Debes estar muy atento. Hola, hola. Las personas que viven en esta ciudad tienen muchos trabajos. ¿Queréis saber vosotros a qué oficios se dedican? Vamos a descubrir entre todos cuáles son sus profesiones. El primero utiliza en su trabajo ollas y sartenes y lleva siempre puesto un gorrito. Además está siempre metido en la cocina. ¡Qué bien huele! ¿Sabéis quién es? ¡Muy bien! ¡Es el cocinero! ¡O la cocinera! ¿Qué comiditas más ricas estará preparando? El segundo usa una manguera. Va montado en un camión de color rojo que tiene una escalera. Y siempre que hay mucho fuego, él anda cerca. ¿Quién es? Sí, es el bombero o la bombera. ¡Uf! Menos mal que están ellos para apagar todos los incendios. Ahora vamos a ver a una persona que siempre trabaja cerca de un lavabo. Utiliza tijeras, secador y mucho, mucho champú. Además, siempre tiene entre sus manos muchos pelos. ¿Quién es? Claro, es la peluquera o el peluquero. Muy bien. Y faltan dos. Esta persona a veces tiene un perro que le ayuda a realizar su trabajo. Lleva unas esposas por si alguien se porta muy mal. Y cuando los ladrones le ven, salen corriendo. ¿Quién es? Sí,
es el policía o la policía. ¡Muy bien! Por último, tenemos que descubrir a una persona que siempre lleva puesta una bata. Trabaja en una clínica y cura a nuestros animales y mascotas cuando están malitas. ¿Quién es? ¡Sí, exacto! Es el veterinario o la veterinaria. ¡Lo habéis hecho fenomenal, chicos!